Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo. Así es, nos encontramos en el gobierno regional de Junín, donde los padres de familia están protestando por la entrega del Colegio Mariscal Castilla. La fecha límite era el día de hoy. Es por ello de que los padres de familia, al ver que su colegio solamente ha tenido un avance del 70%, ¡exitosa!, no han dado tregua al gobierno regional y están protestando en estos momentos en esta institución. Inclusive, los alumnos han comenzado a estudiar en el pavimento, en toda la calle Real y el Jirón Loreto. Ellos se han sentado, han sacado sus cuadernos, han sacado sus lapiceros y empezaron a estudiar los cursos que le tocaban el día de hoy desde las 8 de la mañana. Vamos a conversar con algunos de los estudiantes y, bueno, no, los profesores que también están enseñando en estos instantes a los alumnos y que ellos, pues, están en estos momentos sentados en el pavimento. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo con Exitosa Noticias, con Nicolás Lucar. Coméntanos, ¿han estado estudiando en el pavimento? ¿Qué curso te tocaba estudiar? Me tocaba estudiar matemática y comunicación. Sí. ¿Qué es lo que piden ustedes, quizás, porque tenían que entregarle su colegio? Sí, nosotros pedimos que el colegio esté lo más pronto posible, porque es difícil estudiar en las aulas prefabricadas que está ahora en el Estadio Mariscal Castilla, tenemos entendido. Sí, señor. Nosotros pedimos lo antes posible porque no podemos estudiar en ahí, ya que no es un lugar muy bien para estudiar. Usted, señorita, también, ¿de qué grado es usted? Tercero, ¿qué? Y han estado estudiando en el pavimento, acá en la calle Real, en el Jirón Loreto, frente al gobierno regional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso, son los alumnos, Nicolás, un poco tímidos al momento de la entrevista, pero ellos han sacado sus cuadernos y están exigiendo de esta manera de que se ha entregado esta institución educativa. Algunos protestan también, ¿no? ¡No hay solución! ¡La lucha continúa! ¡No hay solución! Son tres años, son tres años que debería haberse entregado esta institución educativa, o sea, antes de la pandemia, y pues ellos todavía no ven una luz verde de parte de la unidad encargada, que es el gobierno regional y esta empresa constructora que debería haber terminado esta obra el día de hoy. Esta información desde Huancayo, informó Cristian Canchapoma, Exitosa 95.1 de la FM, la voz que integra el Perú.